Aquí empieza, venga. Aquí ya se dispersa más la cosa. A ver, Brooklyn Trail, zigzag, Este es no. uno de los que tenemos que hacer. Big Tree, mira, pero está muy lejos el Big Tree de aquí. Pone precaución porque por aquí hay elks. La primera vez que lo veo, ¿eh? Vale. Egg Trail. Se ve que es en círculo. Egg Freighted Trail. Para allá, pues vámonos para allá. A ver qué encontramos por aquí. Qué guay los osos, ¿eh? Encima, antes hemos visto uno disecado que no me gusta nada. Me da muchísima pena. Y había uno disecado allí en el centro de visitantes y era grande. Yo pensaba que era mucho más pequeño ese oso negro. Y es, debe Metro hacer sesenta. 1,60 m y algo de pie. De pie, ¿eh? Una vez que se pone de pie. Y vaya garras tenía. Mira esto, ¿eh? ¿Cuántos aquí? Qué pasada, tú. Chulísimo, chulísimo, chulísimo. Qué pena, es que no sé el precio lo grandes que son, ¿eh? En la pantalla. Así zigzag trail, que aquí te ponen que han visto, bueno, que hay elks y que son agresivos. Mira, por si quieres leer la información, ¿sabéis inglés? Pues pone que son agresivos y tal, que mejor que los observes de lejos, pero que no te acerques. Y en fin, por ahí están, pero por ahí no vamos de momento. Nosotros vamos a seguir con este. Que nosotros lo que hicimos, una recomendación también que os doy, es, nos metimos a la página web del parque, bueno, del parque de Redwood, ¿vale? Y una vez dentro, pues fuimos a la parte norte, sur, centro, fuimos viendo los senderos que había, porque ellos te indican los senderos que hay, de cuántas millas son y todo, ¿no? Te lo indica, te lo explica bastante bien. Entonces vimos eso y para saber cómo eran, porque claro, te ponen un nombre, pero tú no te imaginas cómo es ese sendero. Pues lo que hicimos fue buscar imágenes, porque te ponen un par de imágenes dentro de la web con cada sendero, pues el nombre. Ves la foto y te pone qué sendero es abajo. Pues nosotros a base de eso elegimos los que más nos gustaron, los más verdes. Bueno, que aquí todo es verde, o sea, todos son verdes, ¿eh? Pero bueno, elegimos los que más nos gustaron. Y cortitos para poder ver más, porque si te pones aquí a caminar 20 kilómetros, como que no. Entonces, pues decidimos hacer eso. Y vimos fotos también por Instagram, o sea, por hashtags de los lugares, por lugares así. Pues también vimos un poquito y elegimos estos. Y más o menos, no sé cuántos hemos elegido, pero bueno, ya os lo enseñé, los que vamos a ver hoy. Y en fin, aquí estamos. Una tela de araña. Aquí, que acabamos de pasarla. Pero bueno, don't worry. Pero es muy chulo, ¿eh? Mira, aquí se pueden ver búhos, babe. ¿Ves? Aquí te puede el hogar. Qué chulo. Pero son tan altos estos árboles que es imposible ver un búho, tú. Como no te pongas unos prismáticos aquí. Ardillas de momento no hemos visto, pero bueno, también acabamos de. Bueno, hemos hecho un trail antes, pero no sé, de momento no hemos visto ardillas. Donde sí había muchas, era en. ¿Dónde era que había muchas, Meg? No me acuerdo. No, No me acuerdo. Pero bueno, la habéis visto en los vídeos anteriores, si os habéis visto que por donde hay ardillas, os lo hemos enseñado. Aquí haciendo. Fotos para Instagram. Mirad esto, los agujeros que tienen los árboles y todo. No escondido. Qué miedo. Qué, o sea. Hello. Qué miedo. A mí que me encantan las cosas así. A mí todo lo que sea el misterio me encanta. ¿Seguimos?
Seguimos. Este trail, de verdad, el Nature Trail es increíble, ¿verdad, amor? Uh-huh. Sin palabras, ¿eh? Yo es que parece que siempre decimos lo mismo, pero es que para mí es el más bonito que hemos hecho en momento de todo el viaje. Es que todos son tan bonitos que no sé, qué bonito. Se oye el mar, el agua. Mirar qué árbol, o sea, es que. Es enorme. Sí, puedes salir por donde quieras. Es que es enorme. Qué lástima, ¿eh? Está ahí. Es chulísimo. Qué pasada. Mira este. Este es enorme también, Cari. Mira esto, ¿eh? Enorme. Si queréis sentiros como... enanitos, venid aquí. Porque aquí uno se siente súper pequeño al lado de estos gigantes. Llegado hasta aquí, porque el camino llega hasta aquí y mirad, esto está el agua y no se puede cruzar. Nos hemos quedado, venían las chicas detrás y también se han quedado como... Pero bueno, intentaremos a ver si... Mira, esta pareja venía andando y no ha podido cruzar. O sea, no sé cómo lo vamos a hacer. Ahora estamos aquí, hemos terminado de ver el Nature Trail y vamos a visitar el Zigzag 1. Bueno, que en verdad el Nature Trail y el Elk, digamos, es como que es el mismo, pero luego es una cosa muy rara. No lo entendemos muy bien. Así que como que hemos visto los dos. Y ahora vamos a ver este, el Zigzag 1, porque como nos ha sobrado tiempo, este es de 2,3 millas. Aunque no creo que las hagamos enteras, pero bueno, a ver si vemos algún Elk. Visitar el Big Tree, que es un árbol muy grande, así que vamos a ir a visitarlo. Y aquí tenemos el sendero. Aparcas el coche justo allí, entras y aquí tenemos el cartelito y, perdón por el mareo, por aquí se empieza. Y aquí tenemos al Big Tree, mirad. Es enorme. Es enorme, o sea, súper grande. Este sí que es el más grande que hemos visto, ¿verdad, babe? Súper grande. Bueno, os explico, ya hemos terminado de ver el Big Tree y ahora vamos a ver una carretera que esta carretera se llama Coal Barrel Road y vamos a ver esta carretera que no tiene muchos kilómetros, creo que son 2 kilómetros y algo, pero como es de tierra pues se tarda más, pero tampoco no es de tierra de eso, que no os penséis que es tierra porque no lo es. Es tipo que le han puesto revuelto, grava así por encima y como que se ha quedado más duro y así pues no hay saltitos todo el tiempo. Así que bueno, vamos allá. Aquí se empieza, aquí tenemos el cartel y
aquí empieza la carretera, que como os digo no es tierra tierra, así que vamos allá a ver qué tal es. ¿Está cerrada? No sé. ¿Qué dices? ¿Por qué está cerrada? Me parece que no está en condiciones. Jolín. Qué lástima, ¿no? ¿Se queda andando? Y mirar esto, o sea, está cerrado. Aquí tenéis el cartel de la carretera que es. Y está cerrado. Qué fuerte. Esto porque se habrá caído algún árbol. O está mal el camino o algo. Qué raro. Pero igualmente vamos a ir andando. Eso sí. Hemos venido andando por esta carretera. Porque ya que no se puede ir en coche, pues caminando sí. Así que aquí estamos dando un paseíto. Y no entiendo, a lo mejor es que se ha caído algún árbol o algo y por eso no se puede acceder, porque la verdad es que eso está muy bien. Sí. Ya veremos. Pero bueno, si lo veis un poquito. Una pena, porque es súper bonita la carretera. Es preciosa, o sea, da una rabia que no se pueda venir por aquí con el coche, porque ojalá si venís esté abierta y la podáis ver, porque es increíble. O sea, preciosa. O sea, qué rabia que esté cerrada esta barrera, porque de verdad que este camino es increíble y precioso. O sea, todo, todo bordeado por secuoyas, es que es precioso. Qué rabia. Mirad esto. Es precioso. Pero bueno, mira, por lo menos lo podemos hacer a pie. Peor sería no verlo. Precioso es poco, es increíble. Eso es ahora. No sé si abrí yo la barrera y subí hasta donde puedo. ¿Qué dices, hombre? También deciros que dentro de esta carretera que hay senderos, aquí hay uno y justo en estas escaleras hay otro, así que en fin, si podéis hacer los tres, pues mejor. Pero bueno, aquí estamos. Es precioso, o sea, es increíble. Mirad esto, Decidme si no es mágico, increíble y precioso. Mirad qué agujero que tiene dentro. Yo sé que está vivo, ¿eh? Parece Walking Dead, que tienen que salir los zombies de por ahí. Los caminantes. Música ambiente. Estamos en el Lady Bird Johnson Grove y aquí tenemos el cartel con la advertencia, pues de que hay osos. Qué guay. Por aquí tenemos las basuras antiosos y te avisa de lo que puedes encontrar. Pues nos podemos encontrar con los elks, que son más monos, ojalá que veamos, con el banana, que tengo que investigar por internet a ver qué es, porque cuando tengo cobertura no me acuerdo de buscarlo. A ver si me acuerdo. Ranitas, bueno, lagartos. Creo que son lagartos. Este tipo de ave. Búhos. Pumas. Qué guay, ¿verdad? Yeah, dadle a like si queréis ver un puma en este vídeo. Mejor no. Y osos, mirad qué bonito. Babe, este oso sí que es grande, ¿eh? Como tú decías. Uy, qué miedo. Yo estoy congelada ya. Ya me he puesto la chaqueta. Porque tengo un frío, mirad qué chulo el puente. Es que no he hecho fotos, pero bueno. O sea, te juro que pensaba que estaba grabando. Ostras, no se estaba grabando, pensaba que sí. Pues muy bien, sí, hazlo otra vez. ¿Qué dices? Me hace repetirlo otra vez.
¿La va ahora? Sí. Please, por favor. No salga del trail. ¿Eh? No salga del trail, por favor. No, no porque haya peligro, es porque se estropea el musgo, ¿sabes? No, no gusta. Esto es para los animalitos, para que coman y para que disfruten, que es su casa. Hombre, rayos de sol, qué raro, ¿verdad? Un rayo de sol. Oh, oh, oh. Mira, información. No me gusta nada. A mí tampoco me gusta nada. A ver. ¿Qué pasa? Por favor. ¡Babe! Ah, no, son cuervos. Pensaba que era que se me subió en la mano. Se parecía de lejos. Son como pingüinos, Cari. Qué monos. Qué bonitos. Venga, vamos para allá. ¿Este está? ¿Este está hueco? Hasta arriba. Qué lástima. Estos pavos te indican cada, digamos, cada 100 metros, cada 100 millas que haces, ¿sabes? 100 millas, flipa, ¿eh? 100 millas, tú. ¿Cómo eran 100 millas? Bueno, que sea, como se diga. No sé cómo se dirían. 100 pies. Es que yo no. 100 pies. Claro, es que el señorito va sin maleta y me cargo yo todo el muerto. Todo muerto me lo cargo yo a la espalda. Llevo sus guantes, los míos. Mirad, lo más importante, que es el agua, y no lo llevo. Es precioso. Qué pena dejar el cebollas y todo esto. Una pena dejarlo en mucho. Yo sí, creo que no me gusta. Sí, yo también. Es precioso. Es que ningún palmo he visto esto en la vida ideal. Ni momo me vale, iba a decir. Ni mono me vale ni nada esto. Esto es increíble. Al final Redwood ha ganado la Miss Olímpica. Esto no es un pájaro, te lo juro. Te juro que no es un pájaro. No. No sé qué es, pero esto es un pájaro más. Ay, cuidado. ¿Qué es tonto? ¿Tú eres capaz de acercarte? Claro, a lo mejor es un pajarito, se ha caído o algo. ¿Tú crees? Bueno, no está mojado. Se ha caído. Bueno, ¿os acordáis el otro día que os contaba? Que, bueno, os preguntaba que cómo os imaginabais el musgo, que cómo era cuando tenías que tocar. Bien. Pues, yo os dije que yo creía, pues eso, que era muy húmedo, que lo tocaba y estaba como esponjoso, ¿no? Bien, pues lo tocamos por el Olympic National Park y era como más, era sequito, o sea, no era para nada como yo me lo esperaba. Y aquí sí, aquí es musgo, o sea, digamos musgo como cuando te lo imaginas, que es así húmedo y tal, pues así es, aquí sí. Mirad qué malo que es Joaquín. Es que no se ve muy bien, pero ha intentado hacer como una huesa. Como una huesa. Ha intentado hacer. Ha hecho como una huella de oso. Porque viene gente detrás. Qué malo que es. Yo lo veo, de verdad. Y de marcha atrás. O sea. Pero bueno. Yo soy muy cagueta con estas cosas.
tenía cosa de pelo y ya me había asustado, ¿ves? ¿Qué? Nada, hablo sola. Mirad esto, o sea, es enorme. Cari, ponte al lado para que se vea lo grande que es. Mirad eso, y está vivo este, ¿eh? Está perfecto, mirad. Qué pasada, o sea, es enorme. Este sí que es grande, ¿veis? Yo creo que más grande que el otro, ¿eh? Es súper grande, mira eso. Senderito por aquí, senderito por acá, y un osito por allá. Tu. Qué malo. Se rascan en los árboles. Mirad aquí. Qué suave, a ver si se enfoca. Súper chulo. Qué tonta, digo, que se cae tú. Más vale que lleve la mochila. Y ya con este precioso sendero, con este último trail, despedimos ya Redwood y toda la parte norte de Estados Unidos, todo ya lo dejamos. Y ya mañana vamos dirección hacia San Francisco. Así que nos despedimos de Redwood. ¡Chao! Aquí tenemos la puerta de entrada. Este es un Super 8 en Arcata. Aquí tenemos la piqueta. Aquí tenemos el baño. Pueden poner sus canciones y les encanta. Y se preocupaban, por ejemplo, ir a tomarse una fotografía con Juan Gabriel. Aquí tenemos el baño con la ducha. Cuando iban a los conciertos de Juan Gabriel. Siempre lo dije aquí, creo que el primer concierto que vino en la pista. Vale, el váter, aquí las toallas y eso. Gracias, Tania. Aquí tenemos la cama, vale, una cama de matrimonio con moqueta, como por todo, bueno, por casi todo, porque los super, los Motel 6 creo que tienen madera, no es moqueta. Aquí una mesita de noche, allí no hay, o sea, cariño, te quedas sin mesita de noche hoy. Sí, la tele se ve súper, ¿eh? Bueno, aquí es para que situéis, aquí es donde entramos. Aquí tenemos este mueble con la TV, espejito. Dos ventanas porque da como viene en la esquina del edificio. Microondas, nevera. Por aquí tenemos para hacer el coffee. Y nada, en fin. Y este mueblecito aquí. Con el aire acondicionado y una butaca. Y esto es todo. Hemos venido al McDonald's y hemos pedido dos frappés. Este que es para mí de chips. O sea, de chocolate con chips de chocolate. Y este para él que es de moca. Así que bueno, igualmente pues... probaremos los dos, ¿no? Cariño, habrá que compartir. Así los probamos. Ya hace una pinta. Yummy. Ya estoy aquí
este vlog, espero que os haya gustado este vídeo porque ha sido precioso. O sea, Redwood es increíble, increíble. Muy recomendado, sobre todo si venís, que no os podéis perder Redwood, de verdad, porque es precioso. Está a 6 horas de San Francisco y, en fin, no lo podéis perder, de verdad, es increíble y es muy, 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 es mágico, o sea, es mágico porque son árboles enormes, unos árboles súper grandes y, no sé, parece como que estás en otro mundo, no sé, muy bonito, así que muy recomendado. Y, en fin, esto es todo, mañana vamos hacia San Francisco, nos esperan 6 horas de coche, sí. Desde Arcata, que es donde estamos, hacia San Francisco. Haremos varias paradas y luego ya por la tarde veremos el Golden Gate. Y en fin, eso, que es un peaje que se tiene que pagar si vas desde, pues desde donde estamos nosotros, desde Redwood hacia San Francisco. Si vas hacia la ciudad tienes que pagar peaje, que creo que son 7 euros. No lo sé seguro. Si son, creo que son, sí, 7 euros, 8 dólares o algo así. Bueno, ya lo veré mañana. Y en fin, que eso es todo. Mañana nos espera San Francisco. Así que nos vemos muy pronto en el siguiente vlog. Bye.